fin de semana largo en la costa atlántica, muchísimo turismo y muy buena pesca también. Estuvimos relevando el muelle de Martuyú en horas nocturnas. Estuvimos 2 horas antes de la máxima creciente y un par de horas después, así que son los momentos justos para ir a pescar. Muchas cañas y buena pesca, la verdad. Se dieron casi todas las especies de mar, salió una brótola muy linda, mucho bagre de mar de tamaño pequeño y alguno mediano, y una sorpresa de un bagre que llegó a los 3 kilos, 3 kilos y medio de peso. Muy bueno. Algunas corvinas, así que viento del noreste, mucha marea, y bueno, encarnando con anchoa y camarón, lanzando bien lejos, se dieron los mejores resultados. Equipo de pesca de caña de 3,50 m, riles cargados con 30, constancia del 0,30 o 0,35 y salida del 0,60. Por supuesto, atar bien la carnada para lograr que no se desprendan el lance. Y bueno, una linda pesca ya de cara a lo que se viene, que es para mí los mejores meses para la pesca de variada de mar: octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, ya después, ya para la gente que piensa en las vacaciones, sabemos que lo que es la costa atlántica es muy visitada. También estuvimos filmando un poco en San Bernardo, muchísima gente, así que en las playas, disfrutando de estos primeros calores en la primavera argentina. Así que esperamos que les agrade este material y bueno, refrescar un poco lo que es el mar argentino y la variedad y calidad de especies que tenemos para pescar aquí en la costa atlántica. Pero en Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta.
En Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795-043401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. ¿Cómo andás, Gaby? Bueno, hablando entre nosotros, decíamos, bueno, vamos a mostrar un día lo que es un reel de surf casting o de casting, lo que llamamos de casting normalmente, como para lanzar en la costa, en la playa, ¿no? Que, bueno, ya se viene la época, que es muy importante. Muchas veces la gente no presta atención a los detalles y hace la diferencia entre pescar y no pescar, porque en la costa, viste, a veces 5, 10 metros, 15, 20 metros más que logremos en la distancia hacen que podamos pescar o no. Que caigamos en la canaleta, en el lugar donde tenemos que caer y no en el lugar equivocado, ¿no? Bueno, acá vamos a mostrar, por ejemplo, este es un clásico escualo restaurado nuevo y modificado, todo alivianado, ¿sí? Un clásico escualo Bacota. Y lo que queríamos mostrar es esto. Los riles de casting tienen la particularidad que tienen un carretel bien alto normalmente, ¿sí? Y lo que hacen es ir devanando y acomodando bien el hilo, bien despacito. ¿Esto para qué es? Esto nos sirve para que cuando nosotros lanzamos, que lanzamos con mucha violencia, el nylon salga y no se enriede, salga bien fluido, no se trabe, entonces lograr mayor distancia. Obviamente estos riles generalmente, depende de donde pesquemos, salvo en la piedra, pero en lo que es la playa, en la arena, normalmente se pescan con 0.27, 0.28, 0.30, hasta 0.35 y después se pone, como ves acá que hay dos colores, arriba tenemos una salida trafilada, que es una salida o lo que se llama chicote, que viene del 0.35 al 0.70. Son unos 10-11 metros de nylon que vienen trafilados. Arrancan en 0.35, que es donde lo atamos con el nylon que tenemos cargado en el carretel, y terminan en el 0.70, que es donde aguantamos el plomo, ¿sí? Recordemos que para el mar se usan generalmente plomos pesados para lanzar bien lejos, ¿no? Ahora está muy de moda hacer spinning en el mar, pero eso lo vamos a hablar, conversar en otro día, en otra etapa. Bueno, ahí ya cargamos el reel bien cargado. El reel tiene que estar siempre, como ves acá, Gaby, bien cargadito. No sé cómo lo puedes ver ahí en la cámara. Que esté bien lleno. Cuanto más lleno está, inclusive yo los cargo más lleno. Este cliente me pidió que lo cargue hasta ahí nomás. Pero, sí, lo ideal es que esté siempre bien cargado para que cuanto menos rozamiento tengamos en el borde del carretel, logramos mayor distancia, ¿no? Por supuesto. En este caso, este reel le pusimos un carretel de grilón, ¿sí? De los de casting y la tuerca de casting al reel. Y lo cargamos, ¿no? Por supuesto. Bueno, reels de casting así de lanzar hay un montón de modelos. Hay reels económicos inclusive, Gaby, mirá. Este, por ejemplo, es el Atomic de Albatros, un reel que anda muy bien. Económico, de 4 rulemanes, pero que labura muy suave. Con un carretel bien largo, como hablábamos antes, de casting, ¿sí? Y fíjate como sube y baja despacito y va acomodando bien el nylon. Aparte es cónico, ¿no? Bueno, realmente este es un reel que no te lo tiras en el aire, pero no llega a los 4.000, 5.000 pesos. O sea que hay posibilidades de pesca en el mar muy económicas. Después tenés un clásico, por ejemplo, el Scepter, el Tika Scepter. Esto es un caño ya de Tika, ¿sí?
un reel muy, muy usado, muy buscado, muy fuerte, un reel que lo vamos a tener eternamente, realmente es un cañón. Bueno, así de Suricó, de Omoto, hay más modelos de Albatros que hoy están muy, muy baratos y andan muy bien, de el Axis de Silstar, de Caster. Bueno, lo que no quiere decir también que a veces un reel grande lo cargamos bien, bien, bien cargado y nos sirva también para pescar en el mar. Siempre hay que tener la precaución esa de cargarlo bien, de con el nylon que corresponde y colocar una salida. Cualquier cosa pueden venir acá y lo cargamos en reel, como hacemos con todos los clientes, así que no tienen más que consultarlo. Y los esperamos en la próxima. Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar. Del pescador, ¿cómo les va? Espero que estas vacaciones se encuentren bien. Bueno, ahora se acercan los días lindos, los días para ir de campamento, los días para ir de camping, pasar varios días a pescar, y quería mostrar algunas opciones que tenemos en lo que son bolsas de dormir. Ahora en el verano se usan bolsas muy abrigadas, tenemos bolsas más finas, bolsas más gruesas, para que quiera una bolsa ya para todo el año. Tenemos bolsas también para los chicos que van de campamento, bolsas chiquitas, estas son exclusivamente para niños. Tenemos bolsas rectangulares de este estilo que son tipo momia, se van achicando hacia los pies. Ya les digo, de diferentes temperaturas, para invierno, para verano, para todo el año. Bolsas con cierre en L para abrir y usar como una frazada en el verano, que a veces se torna muy calurosa. Y después, bueno, tenemos un aislante para usarlo debajo, carpas, todo lo que necesiten. Cuando se las escriben, tienen nuestros datos ahí al pie del. La pantalla. Vamos a mostrar algo que es un clásico, es el modelo Shark en calibre 5.5, el modelo de repetición. Un rifle de gas muy conocido, ya hace muchos años que se fabrica, de industria nacional. Realmente, bueno, un clásico, falla, realmente anda muy bien. Hoy está muy difícil de conseguir, la empresa está fabricando muy pocas unidades. Por suerte, bueno, tenemos disponibles acá en nuestro local. Este modelo funciona de la siguiente manera. Si te acercas, acá tenemos un cargador, ¿sí? Lo trabamos ahí, donde le cargamos, por este objeto que tenemos acá, los balines. Esto carga 30 balines en calibre 5.5 esféricos. Los balines tienen que ser de muy buena calidad, calibre 22 para el que no sabe. Lo que hacemos una vez que cargamos los balines, soltamos acá el resorte, que va a ser el que los empuja. Y lo que hacemos a través de la cordera es, tiramos para atrás y para adelante y ya queda lista para disparar.
¿Lleva? Vamos, Lea. Vamos, Lea, vamos. Bueno, la Golden Carp también se casaba. Multiespecie, no es solamente carpa, Para la gente que le gusta la variada. En el Club de Olivo se puede pescar sábalo con carnada. ¿Qué tal, Arriba la primera captura. Un sábalo. Vamos con la Golden Carp, mirá. Ah, es más ancho que largo. Qué grande, Lea. Bueno, por lo menos. A romper un poco el frío. Sí, nos tocó una semana de frío y. Y ya entra la temporada. Ve bien de la boca, mirá. La suelita, mirá. Para que la gente vea que come el sábado, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Listo? Sí. Tigre, el Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como @PalaceFishingShop o comunicate al teléfono 3412 50 4353. Hey.
para atrás. Ya, ¿no? Una carta. ¿Suelto? Voy para abajo. Avísame. No, no. ¿Subo? Pasate para acá. ¿Subo? Subo. Mira si te ve la cabeza. Que esté arriba. Sí. Ahí. ¿Agarró? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Vamos! Ese es grande, ¿eh? Eso es grande, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué carpón, hermano! ¡Qué carpón, hermano! ¡Qué carpón! En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En Berisso pesca junto al guía Facundo Gabriel Álvarez. Pejerreyes, bagres de mar, dorados, bogas, patíes y mucho más. Comunicate al 221-59-21-746. Instagram Facundo6625, Facebook Facundo.g.Álvarez. Bueno, estamos en el Club de Olivos con el vicepresidente Hugo Didi. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Tanto tiempo? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, gracias por dejarnos venir a hacer el relevamiento acá en el club. La verdad que lo veo muy bien al club. Sí, está muy bien, le estamos poniendo onda. Y bueno, y acá estamos tratando de conseguir algunas carpas. Algo filmamos ya, ya filmamos tres especies. Ah, bueno. Sábalo, boga y carpa. Así ah, que perfecto. Está la variada, está. Comenzando octubre, ya, bueno. Sí, todavía está un poco fría el agua, pero bueno, ya va mejorando. Ya se pueden venir, la verdad que las instalaciones son muy buenas. Cuenta con el muelle acá en Olivos y también otra sede, ¿no? Y tenemos una sede en Entre Ríos, en la localidad de Ibicuy. También con un muelle de 50 metros paralelo al río, con espacio para quedarse a dormir, para almorzar, cocina, quincho, parrilla. Todo muy bien. Exacto. Muy lindo.
El que se quiere asociar, ¿cuánto está ahora la cuota? La cuota está a 3.000 pesos por mes. ¿Sin cuota de ingreso? Sin cuota de ingreso. Espectacular. Bueno, se comunican al teléfono del club y... Ahora, 4790-0050. Bueno, la verdad que se lo recomendamos. Muy bueno el muelle, muy buena pesca durante todo el año. Sí. Así que, cerca estuvieron de saliendo lindo tamaño de pejerrey en invierno. Y ahora comienzan a salir las boguitas y las carpas. Pesca todo el año. Todo el año. Bueno, abierto las 24 horas del día. Buenísimo. Seguimos. Gracias.